¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra no nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, la marca Lamborghini celebra los 10 años de Squadra Corse con este Huracán STO especial. Y bueno, como sabemos, el Huracán STO SC 10 aniversario, la última obra de Lamborghini Ad Personam. Ópera única, un coche con un aspecto que recuerda al nuevo LMDH, la marca Lamborghini, el SC63, y que esconde otra sorpresa. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Lamborghini está celebración en este año 2023 por sus 60 años de existencia, pero no es el único aniversario que la marca automotriz del Toro está conmemorando para este año. Y es que aparte de su filial deportiva, Lamborghini Squadracorse también está cumpliendo 10 años, por lo que no había mejor ocasión, sobre todo ahora que llegaron las World Finals 2023, de hacer una celebración por todo lo alto. Y bueno, y como no podía ser de otro modo, llegó también con un automóvil de edición especial. Se llama Lamborghini Huracán STO 10 aniversario, específicamente creado para esta ocasión. Y bueno, una variante bastante especial del famoso Super Trofeo, homologado para la ciudad, que posee un diseño inspirado en la nueva joya de competición de la marca automotriz del Toro, el LMDH Lamborghini SC63, de que el año siguiente participará en la categoría Hypercar GTP del World Endurance Championship y la IMSA también, con la que va a participar en la siguiente versión de las 24 horas de Le Mans. Y bueno, este modelo es el último ejemplo de Lamborghini Ad Personam Opera Única. Los encargos más especiales y exclusivos del departamento de personalización de la casa automotriz de Santa Gata Boloñesa. Y bueno, con esto se tiene ante todo el mundo un STO que posee una decoración inspirada en la que luce el LMDH SC63 en un intenso color verde mantis, con el centro y los bajos en color negro noctis. Y bueno, una franja con la bandera de Italia recorre todo el centro de este automóvil, desde el cofango hasta el techo, mientras que los faldones y otros elementos poseen un ambicioso pack de piezas hechas con fibra carbono que lucen un toque color roso Mars en el borde. Y bueno, a esta combinación se suma el emblema Squadra Corse 10 aniversario, que sirve para rendir honores a toda la filial de competición de la marca automotriz domiciliada en Santa Gata Boloñesa. Y bueno, por su lado, el interior destaca por una tapicería seleccionada específicamente para su uso en las pistas de carreras, como con unos deportivos tapizados hechos con alcántara Niroade, con contura en verde Faunce. Y bueno, equipados también con cinturones de seguridad de 4 puntos, mientras que detrás una barra antivuelco de aluminio protege estructuralmente al coche y a sus tripulantes. Y bueno, también existe un llamativo revestimiento fibra carbono para el suelo y una placa exclusiva también hecha con fibra carbono. Y bueno, que deja clara la exclusividad del coche al que se está aquí. Bueno, aparte de todos estos toques exclusivos del estilo del este STO SC 10 aniversario, es el primer coche homologado para la ciudad para el que los ingenieros de Lamborghini Squadracorse crearon, con un kit prestacional que busca mejorar mucho más su rendimiento en las pistas de carrera. Y bueno, esto se traduce en una aerodinámica optimizada con dos nuevos alerones frontales hechos con fibra carbono montados en el capó, que acompañan un alerón posterior ahora inclinado 3 ángulos más que el coche de serie. Bueno, de forma que se mejoró la carga aerodinámica tanto en el morro como en la cola del automóvil. Y bueno, también el agarre se mejoró significativamente con un conjunto de 4 amortiguadores derivados de la competición y ajustable en 4 posiciones, con rebote y compresión en altas y bajas frecuencias, que sustituyen a los componentes activos que vienen de serie. Bueno, por último,
Otros dos añadidos mejoran el rendimiento y las sensaciones al volante. Por un lado, con los nuevos neumáticos desarrollados a medida por la marca Bridgestone, para este coche, bueno, con un compuesto que busca optimizar el rendimiento y la durabilidad, y por otro, un escape marca Akaprovich, hecho con titanio, que aumenta mucho más el brutal sonido de su propulsor tipo V10, del que ya se enamoró la prueba en esta misma página web Car and Driver España en cada una de sus frecuencias. Y bueno, el Huracán STO SC10 aniversario no es solo un homenaje a nuestra división de competición Squadra Corse, es una demostración concreta de cómo la experiencia adquirida en el motorsport puede también enfocarse en un vehículo de calle, mejorando las prestaciones y el placer de conducir. Eso explica Ruben Moore, quien es el Chief Technical de la marca de automóviles Lamborghini. Bueno, creemos firmemente que el Sport es el banco de pruebas técnicamente más sofisticado y desafiante que existe, y el know-how de Squadra Corse es un activo valioso que merece ser destacado en modelos únicos y serie limitada de calle con vocación de competición. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.